gente, nuevo video, hoy vamos a ver Atlético Mineiro versus Boca por los octavos de final, revancha, el partido de ida nos perjudicaron, nos sacaron dos goles válidos y acá estamos por la revancha para ganar jugando al fútbol y pasar los cuartos de final. Me presento, yo soy Ima Bostedo, bienvenidos a mi canal. Menem. Ay, 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 ay. ¡Rossi! Nada, levantate, Hulk. Dejate de joder, no empieces a tirarse. Me ha sido el culo roto, levantate. Ay, onside. Buscando Ya ¡levantá la bandera antes! Bien. Le va tocándola para Villa, Villa se acomoda. ¡Ay! ¡Ay! A los vestuarios. Señoras y señores, final del primer tiempo. Boca está empatando 0-0 en un partido muy flojo. Primer tiempo con muy pocas emociones, quizá era previsible. Boca tiene que reaccionar, sabe que está jugando de visitante, que un gol a ellos lo veas en dos. Y el primer tiempo muy apagado, Boca. Tuvo dos chances nomás, pero después se apagó. Y el otro equipo logró una mano a mano que se la atajó Rossi. Y después, no sé, una que le pegó y pasó al lado del palo, nada más. Bueno, gente, nos vemos en el segundo tiempo a ver qué pasa. Si Boca levanta y ojalá hagamos un gol. Vamos, Boca, en el segundo tiempo, nos vemos, gente. Vamos, Boca, vamos, vamos a ganar este partido, por favor. Comenzó el segundo tiempo, gente, el partido sigue 0-0. Che, el VAR no existe para Boca, el VAR, son los hijos de... Así está Villa, el centro frontal para que se desvíe. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No empecemos otra vez con el VAR! ¡No empecemos! ¡Ya no lo afanaron una vez! ¡Dos veces no, ¡No chequeé con el puto VAR! ¡No empecés a afanar, dale! ¡Ya me afanaste en mi casa! ¡Ah, me vas a afanar así! ¡Dale, fue gol! ¡Dale, dale! ¡Le hacen todo caso a los jugadores! ¡La co... ¡Le hacen caso a todos los jugadores brasileños! ¡Dejadme de joder los huevos! ¡Ah, dejate de joder! ¡No! ¡Así no se puede jugar una Copa Libertadores! ¡Así no se puede! ¡No, dale, dale! ¡Sigan afanando! ¡Sigan afanando! ¡Hijo de... ¡Ah, Boca! ¡Boca, cómo te afanan! ¡Nah, no se puede creer! ¡Qué cagones que son, Brazuca! ¡Cagones, ve así, cagones! ¡Nah, no se puede jugar la Copa Libertadores así! ¡Si te vienen afanando, Boca! La verdad, el VAR llegó para dominarlo a todo Boca, la verdad el VAR siempre nos caga. ¡Siempre! ¡Siempre! Sí. Pero la verdad que no está. ¡Ay, Boca! ¿Ves? ¡El VAR siempre perjudica a Boca! Le hacen caso, en la cancha de Boca me afanaron pidiendo todos los brasileros. Falta. Y el árbitro cobró gol. Tuvo como 10 minutos para revisar el VAR, que fue un gol legítimo. Legítimo. Y acá fue legítimo y le hizo caso de vuelta a los mismos jugadores así. ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! No, no, no. No, Boca, no. ¡Te están afanando! ¡Te están afanando! No. Porque termina interviniendo contra el arquero. No, no, Boca, no, Boca. No se puede jugar así.
No se puede. Si el que sale es el arquero, principalmente, él mismo sale. ¿Era sabido que iba a pasar esto? Bien, Pavón, bien. Borrero, primer palo, salva Rossi. Bien, Rossi. Señoras y señores, se van a ir a los penales. A Boca le afanaron dos veces en la Bombonera, en nuestra casa y en Brasil. Ay, Boca, cómo te afanan siempre, boludo. Tres goles que valían, ¿eh? Señoras y señores, penales. Hábito, un desastre. Como el VAR. Penales, gente. Penales. Vamos, Rossi. Vamos, Rossi. Fuera, fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! Con fe, Marquitos. ¡Rojo! ¡Gol! ¡Vamos, Marcos! Allí va. ¡Va, Fernández! Villa, tranquilo, Villa. ¡Santa Villa! ¡Atajó el arco! ¿Cómo le vas a pegar al medio, Villa? Sí. ¡No le podés pegar así! ¡Alonso! De Mineiro pasa al frente. 2-1 rival. Rolón atajó el arquero. Debía el derechazo de Rolón. ¿Por qué pegan jugadores nuevos? Tienen que pegarle conocidos como Pavón, Pavón. Izquierdos. ¡Bien! Miró. Me está jodiendo, ¿no? Y lo tiró afuera. Como la chica, ¡no puede ser! No pasa nada, Boca, dale. Nos cagamos, pero fuimos a los penales. Vamos, Boca, no pasa nada, dale, Boca, dale. Con la mente bien alta, dale. Everson. Señoras y señores, pasó Atlético Mineiro de la mano del VAR. Pasó Atlético Mineiro. 3-1. De la mano del VAR, porque el VAR le dio la mano y los eliminó a nosotros. Pero Boca, dejaste todo, Boca. No pasa nada, Boca, dejaste todo. Bien, Boca, no pasa nada. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Estoy de caliente, orgulloso de Boca, que dejó hasta el final para ir a los penales. Aunque los dos partidos nos perjudicaron, me dio pasar Boca, pero bueno, el VAR, como siempre, ayuda a los demás y a Boca nunca. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos en un próximo video, gente. Chao. Se los quiere. ¡Vamos, Boca! Y la buena es la mala mucho más. Nos vemos.